El 70% no les tiene confianza. ¿Y esto no merita una reforma a fondo? Es que, muy contrario de lo que se piensa, nosotros somos respetuosos de las instituciones, somos demócratas, somos amantes de la libertad. Sí, desde luego, pero respetando la autonomía del poder, una ley que prevea o establezca principios donde se resuelvan problemas como los presos que no tienen sentencia o principios. Ya estamos actuando. Y eso es lo mismo sobre la marihuana. O cómo le dieron la vuelta. Fíjense, los jueces, magistrados, ministros, que deberían de dar el ejemplo, le dieron la vuelta a lo que establece la Constitución, de que nadie debe ganar más que el presidente, y se ampararon y están ganando más que el presidente. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar callado y que ya voy a aceptar que con una maniobra leguleya se cometa una injusticia? No, estoy esperando que pase el tiempo. Va una iniciativa de nuevo. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y si ellos consideran que no les alcanza, hay otras formas de obtener ingresos. Pueden poner sus despachos, como lo hacen muchos. Pero nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es para hacernos ricos, ni para vivir colmados de atenciones, de privilegios. No es posible que un ministro llegue a reunir hasta 500 mil pesos mensuales, no solo de sueldo, sino de prestaciones. No, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el que recibe ese dinero, el que se preocupa tanto por ganar dinero, ya no da confianza. Ese es un mal indicio, una mala señal. Entonces, vamos a resolverlo, pero esto es, ojalá y ellos tomen en cuenta la opinión de la gente. Y esta encuesta no la hicimos nosotros, es del INEGI. Pero yo coincido con tu planteamiento, y no hay que dejar de hablar de la reforma, de los cambios, de la transformación. Y ahora todos los conservadores que están en el gobierno o fuera del gobierno, todos ya están pensando en que se va a terminar nuestro periodo y que van a regresar las prácticas de antes. Se frotan las manos, esperando. Ya se va a ir, y además
en una de esas, hasta antes, dijo el señor este de Hoyos, de la Coparmex, el anterior director de la Coparmex, dice, no voy a descansar hasta que se vaya y que pierda la consulta. Que no coman ansias. El pueblo es sabio, el pueblo de México. El pueblo va a saber decidir sobre su destino. Y yo estoy seguro que la gente ya no va a querer el regreso a la ignominia, el regreso al abuso, a los privilegios, a la corrupción, a las injusticias, al abandono al pueblo. Ya no, no va a querer eso. Bueno, acaba de pasar la elección y el pueblo refrendó el apoyo a la transformación. Ya no se dice nada. ¿Pero qué? ¿No se agruparon porque querían tener mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara un presupuesto en beneficio del pueblo? No pudieron, porque el pueblo es mucha pieza. Hay que tenerle mucha confianza a la gente y no traicionar al pueblo y no dejarse engañar, porque en política suele pasar que haya amigos de mentira y enemigos de verdad. Y son muy buenos para la salamería, para hacerle la barba, son muy lambiscones y al mismo tiempo hipócritas. La mayoría del pueblo no es así. La gente del pueblo es derecha, es muy franca, de buenos sentimientos. Muy bien, atrás.